Pues yo dudo que yo haya sido la que... El presidente siempre ha tenido también su propia historia, también su pensamiento. Él tiene un pensamiento muy de avanzada. Yo he sido una panista que ha empujado el tema de la comunitariedad, del trabajo en el campo, de... pues de un ejercicio muy horizontal, ¿no? Él ha tenido su parte en el tema de desarrollo económico, macroeconómico, en un tema político con mucha claridad. Él tiene su propia historia. Yo te diría, mira, en 88 yo venía propuesta en la lista pluri, él venía en la del DF y él se quitó. Para no pisar, digamos, ¿no? Y él vino a ganar un distrito del Distrito Federal, de Coyoacán, lo ganó de mayoría. Yo no diría yo he influido, ni diría él ha influido. Cada quien hemos ido poniendo nuestra huella o haciendo lo que nos parece que hay que hacer con nuestra propia individualidad, con nuestra propia identidad. Venimos de una misma casa en la que lo aprendimos toda la vida, lo traemos como sellado, marcado. No, yo creo que no podemos pensar de otra manera, ni él ni yo. Él tuvo la gran fortuna de disfrutar mucho la compañía y el aprendizaje de mi padre, fue su maestro. Y él estuvo también mucho más cerca de Carlos Castillo, que también tiene su huella muy grande, ¿no?, en el solidarismo del PAN. Así que pues cada quien ha tenido su propia marca. Yo he influido más en el tema de los más vulnerables, por ejemplo. Yo un día venía de la India con mi sarí muy guapo y me lo encontré en el aeropuerto, le iba para Davos, yo venía del summit de Otro Mundo es Posible, ¿no? Cada quien ha hecho su parte en la construcción de esta visión de México. No, es una necesidad que yo percibo. Si te acuerdas, yo había tomado distancia y había dicho que no estaría en el espacio político, pero el 15 de septiembre de 2008 en mi ciudad reventaron dos granadas y mataron a 8 de los nuestros. Y uno no puede estar de vacaciones cuando pasa eso. Pues será inequidad en mi contra, porque ser hermana del presidente hace que muchos me quiten el derecho individual político que yo tengo. Y yo te aseguro que el presidente Calderón es respetuoso de las reglas, que hay un instituto estatal electoral que está vigilando todos mis movimientos. Soy mucho más vigilada que los demás. Tengo muchos más espías revisando mi casa de campaña, contando los espectaculares que pongo. Estoy en todo caso en inequidad como una ciudadana que tiene derechos políticos, porque muchos quieren usar esta fraternidad como una ventaja y la convierten en desventaja. Pues queda mirarla ahora en una condición de gobernadora. La resistencia civil tiene como objetivo reducir la injusticia y finalmente poner al injusto ahí enfrente y trabajar para que podamos hacer que las cosas sean justas. Y en este caso yo me referiría al injusto como esta delincuencia organizada que lastima a la gente, que la amenaza, que le quita su ganancia de su trabajo, que la obliga a someterse, que la mata, ¿no? Si los ciudadanos se organizan por calle, por barrio, si tienen un espacio seguro y confiable de denuncia, si cerca de ellos tenemos policía de proximidad, si... Porque la injusticia se sostiene no porque tenga poder en ella misma, sino porque hay elementos que le permiten serlo.